Es imposible que os perdáis el programa de hoy. Estáis en Robin Food, atracón a mano armada. Es el día de Padre San José y vamos a hacer un asado como este, impresionante. No os movéis del sofá, todos quietos, os chupáis unos cuantos comerciales, como dicen en Argentina, y en un segundo arranca una nueva edición de este programa tan singular. Baja la cámara para que no se vaya ni Cristo de casa, fijaros, increíble. Hay otros canales, pero no como este, ETV2, increíble, asado. Robin Food, es gratis. Robin Food. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, atracón a mano armada. Fijaros, aquí estamos delante de un asado. Hoy es el día de San José, es el día del padre y lo vamos a celebrar con un asado tan fastuoso como este. Un lomo de cerdo impresionante con unas patatas y con unas chalotas y luego, sobre todo, la sempiterna ensalada verde para acompañar cualquier asado que se precie. Pero hoy es lunes y esta semana viene cargada de sorpresas. Nada más y nada menos que mañana el gran Eneko Acha, cocinero vizcaíno, preparará unos raviolis crujientes de rabo con caldo de legumbres y un tocino de cielo de café de los de tocar el cielo con las manos. Vaya crack el tío. Además, Martín Berasategui se currará el jueves una sopa de melón guarnecida con brochetas de jamón y langostinos. Un postre de los que acostumbra. Pastel de cerezas, nada más y nada menos. Y luego, un batido espumoso de ciruela de romper la pana. Y el viernes volverán las guarindongadas. Esta semana el puro néctar guarindongo aterrizará nada más y nada menos que desde Bermeo. Todos listos, papel y boli, tranquilidad, coger un cubata, un gin tónica, ajustaros la pantaloneta de leopardo y la tanga de tigre sarraceno y arranco una nueva edición de Robin Food, atracón a mano armada. Hoy vamos a hacer un asado, John Chubaca a la cámara. Asado de cerdo, con patatas. ¿Se puede comer algo mejor? Imposible. ¡Robin Food! Hoy es un día bueno, ¿eh? El día de San José, el día del padre, y hoy lunes vamos a hacer un asado. Yo creo que al final, como decía aquella cantante rosa de España que decía "We are living a celebration" cuando fue a Eurovisión a triunfar, hoy es un día de celebración y yo creo que un asado es, bueno, pues el protagonista central de cualquier mesa en un día festivo. Esto es una preparación que podéis hacer una Nochebuena, un día de cumpleaños, cuando gana el Atleti la Copa, la Real cuando gana la Champions o lo que sea. Y hoy, como es el día del padre, vamos a resolver un asado, bueno, pues en este caso de un chuletero de cerdo. Habéis visto que encima de la tabla tengo un chuletero de cerdo bien precioso que voy a condimentar con una serie de ingredientes y sobre todo que voy a guarnecer con unas buenas patatas, unas buenas cebollas y una serie de elementos que tengo aquí encima. Fijaros, para empezar, nuestra protagonista, cerdo de Aldudes, nada más y nada menos. Cerdo bien criado, esto viene de Iparralde, de la zona de Aldudes, y daros cuenta que es importante que el carnicero os mantenga primero todo lo que es el cuero del cerdo, que lo vamos a quitar ahora, entre otras cosas porque si quita el cuero del cerdo, al final la grasa suele tender a, bueno, pues como a oxidarse y a coger colores feos, y es importante, bueno, pues que mantengamos esta capa de grasa. Es verdad que luego no nos la comeremos, pero es fundamental para la protección de esta carne que al final este cerdo se pueda asar dentro de un horno, bueno, pues con toda su grasa, que al final sabéis que en la grasa está el sabor. A pesar de que luego no nos la comamos, es importante que este lomo de cerdo no vaya solamente el magro a la sartén para colorear y al horno, sino que vaya con toda su grasa. Y fijaros, aquí tengo todos los palos de las costillas bien deshuesados, que esto es un trabajo que puede hacer el carnicero, importante. Cuando queréis hacer un asado de estas características, que la aviséis al carnicero con tiempo, porque normalmente el carnicero suele tener los chuleteros de cerdo desprovistos de su cuero y de su grasa. Así que le avisáis que queréis la pieza de esta forma, con toda su grasa y con su cuero. Le decís que os deshuese todo lo que es el chuletero y guardéis los huesos para hacer luego la salsa, que lo vais a ver en un segundo. Y es importante que comencemos, bueno, pues con una buena materia prima. Y habéis visto que no es necesario meter ni solomillos, ni capones, ni todas estas historias. Y con un buen cerdo podemos hacer un festival de campeonato. Vamos a dar garrote al cerdo. Sabéis que el cerdo es un producto que nos fascina y es un producto que a mí me suele gustar rodearlo de ingredientes diversos. En Centro Europa sabéis que les gusta acompañarlo con ciruelas, con albaricoques, con melocotenos, con un montón de productos, con membrillos. Es un buen aliado de los vinagres. Es un buen aliado, por ejemplo, de la pulpa de choricero que tenemos ahí de nuestros amigos de Zubilla. Es buen aliado del vinagre que veis aquí, de las cebollas rojas, de las chalotas. Y en este caso, también es buen aliado de los granos de eneldo, que vamos a meter en un mortero. Un buen puñado de granos de eneldo. Vamos a meter también, como veis aquí, unos tallos de romero rotos con un poco con una tijera. Importante, quitándole esa rama leñosa que tiene el romero, que no tiene
nada de sabor, porque del romero lo que nos interesa son las hojas. Y como veis, vamos a romper aquí un poco las hierbas con el mortero para provocar que salgan todos esos jugos y esos aceites esenciales de las hierbas aromáticas que en un segundo van a pringar nuestra pieza de carne. Esta pieza pesa aproximadamente unos 2 kilos pasados. Y con 2 kilos pasados de carne más o menos van a comer, sabiendo que esto es un platónico, yo calculo que unas 6-7 personas. Si sois muy escolares, muy pelotaris, pues igual tienes que meter un poco más de carne, pero gente normal, yo calculo que 6-7 tíos tranquilamente comen de aquí. Fijaros, bien majado, en cuanto las hierbas están bien rotas, lo que hacemos es añadir un poco de pimentón. Si no sois vikingos, metéis pimentón dulce. Y si os va la marcha, le metéis un buen pimentón picante. Vamos a mezclar esto bien y vamos a hacer la siguiente operación. Vais a ver, esto lo puede hacer el carnicero, ¿eh? Pero vamos a quitarle el cuero a nuestro chuletero de cerdo, intentando dejar el máximo posible de grasa. Si queréis, también lo podéis cocinar tranquilamente con el cuero, ¿eh? Este cuero, si le hacéis una cuadrícula por encima y luego se tuesta, al final queda una cosa, como dicen los ingleses, como crispy. Muy interesante, porque el cuero no deja de ser al final ese torrendo que nos gusta tanto comer y que es tan típico no solamente aquí, sino también en la comida sudamericana, porque cuando uno va a Cuba o va a Guatemala o va a Costa Rica o por ahí, suele tener el hábito de comer muchas veces esos torrendos que están súper sabrosos. Pero en este caso, como veis, lo que vamos a hacer es quitarlo. ¿Veis? Este cuero lo quitamos. Y lo que hacemos aquí es, directamente sobre la grasa, hacerle una especie de cuadrícula. Por un lado y por otro. Como os digo, luego cuando trinchemos el lomo, esta grasa va a quedar, bueno, pues muy mermada. Al que le guste y pueda pecar, comerá esa grasita bien tostada. Y el que no, la retira y exclusivamente se come el magro. Vamos a añadir un buen pellizco de sal por sus dos lados. Estamos haciendo un asado impresionante. Gran día hoy en Robin Food, ¿eh? Vamos a pimentar. Me limpio la mano porque se me resbala el molinillo de tanto meter la mano en la masa. No puedo ni pimentar. Se me resbala la bola esta de aquí arriba. ¿Sabéis para pimentar que es importante al final hacer este gesto, eh? Habéis visto, pero más rápido. Al final lo que hacéis es girar el molinillo, agarrar y vuelta al manubrio, ¿veis? Así. Por los dos lados. Y lo que vamos a hacer es, lógicamente, añadir en el fondo de este cacharro nuestro aceite de oliva. Fuego suave, tampoco mucha grasa, porque daos cuenta que aquí vais soltando grasa y vamos a ir dorándolo y se va a ir asando en su propia grasa. Y lo que hacemos es todo nuestro condimento, echarlo sobre nuestra cinta, sobre nuestro chuletero y hacerle aquí un unte bien pringoso a esta historia. No tengáis miedo de que al final caiga sobre la tabla este mejunje maravilloso de romero, de eneldo, porque al final lo que vamos haciendo es ir recuperándolo con estos gestos, ya lo veis. Esto lo podéis hacer con un poquito de antelación sin ningún problema. Dejar que la carne coja todo su gusto en la nevera con unas horas de antelación y dejarlo preparado justo para el día en el que vayáis a hacer el asado. Aquí lo vamos a hacer ahora express, ¿eh? Porque sabéis que tenemos 25 minutos de programa y nos tenemos que esmerar para conseguir hacer hoy un asado con su guarnición. Fijaros, ¿eh? Lo colocamos ya en el fondo de nuestra rustidera bien caliente y comienza el gran espectáculo de un día de asado. Fuego suave, ¿habéis visto? Que en ningún caso ese fuego está a mucho crepitar. Tiene que ser un fuego muy suave. Tiene que ser una cocción muy pausada, ¿sabéis?
que es importante, porque lo hemos dicho muchas veces en este programa, es importante que seáis vosotros los que dominéis la cocción y los que dominéis el fuego. En ningún caso tiene que ser ni la cazuela, ni los fuegos, ni las sartenes los que os dominen a vosotros. Por eso es mejor empezar gradualmente con temperaturas más suaves, como veis aquí, que la mantequilla va burbujeando. Fijaros, meter aquí la cámara, ¿eh? La mantequilla va burbujeando. Va saliendo esa espuma que nos gusta tanto. El fuego es pausado. Lo tengo a un 6 y poco a poco lo vamos a ir rustiendo, se va a ir dorando. Va a ir soltando su grasita. Y le vamos a hacer esto una guarnición. Fijaros, tengo aquí una sartén. Bien caliente, en la que vamos a hacer nuestra guarnición. Antes de eso, os voy a decir que este lomo de cerdo, con toda su grasa y con todo su sabor, lo vamos a asar con dos cabezas de ajo. Le vamos a meter también unas chalotas, que veis aquí bien preciosas, unas chalotas moradas. Y le vamos a meter también, bueno, pues dos pastillas de caldo, sin ningún rubor, ¿eh? Atreveros a utilizar las pastillas de caldo como se ha hecho toda la vida en este país. Además, le añadiremos un poquito de agua, le añadiremos un poco de vino blanco en el fondo para que no se nos seque la carne y luego quizás le coloquemos alguno de estos huesos que están aquí para que al final le dé mucho gusto, porque de aquí también obtendremos nuestra salsa. Y luego la guarnición, gran guarnición, está compuesta de patatas que voy a empezar ya a saltear. Voy a empezar a dorar ya. Patatas pequeñas, he visto que son patatas nuevas, bien preciosas. Las he lavado. Fijaros, ¿eh? Esto va piano, piano. Cogéis una cuchara. Y fijaros lo que voy a empezar a hacer ya. Empezar a rociar esto con toda su grasa. Luego la que nos sobre la retiraremos, ¿eh? Fijaros, si esta carne la dejáis marinando en la nevera bastantes horas para que coja todo ese gusto del pimentón, de las hierbas. El show que se os monta en la cazuela, fijaros, ¿eh? Esta grasa lo que hace falta es ir rociando poco a poco la pieza. Voy a dejar aquí la cuchara. Y como os digo, aquí tenéis estas patatas nuevas que están lavadas para quitar toda la tierra que suelen traer estas patatas tan deliciosas. Están lavadas para quitar todo ese... esa porquería que puede entrar y están bien secas, así que en una sartén con un poquito de aceite las tengo aquí para que cojan un poco de coloración. Fijaros, ¿eh? Gran espectáculo el de las patatas. Cómo nos gustan los asados, ¿eh? Joder, me encanta. Cuando llega a la mesa, pues por ejemplo un pollo bien rustido, un pollo bien asado, unas buenas costillas asadas, cualquier asado de cualquier bicho que al final se coloque en el centro de la mesa, al final provoca que todo Dios esté como el perro de Pavlov. Cuando llega un asado a la mesa, todo el mundo saliva, todo el mundo está expectante para ver qué pedazo se lleva. El anfitrión se levanta, coge el cuchillo, empieza a trinchar esos escalopes, pues, de un solomillo o de un yigo de cordero, de una pata. Cualquier asado que se coloque en el centro de la mesa al final provoca el silencio de todos los comensales y luego sobre todo provoca que las sobremesas sean largas, que haya partida de cartas, que haya mus, que haya buenas copas y normalmente que las comidas se junten con las cenas, con las merindas y luego con las cenas y se monte la de Dios es Cristo. ¿Habéis visto? Hemos añadido aquí un poquito de aceite de oliva y si veis esta grasa deliciosa que va soltando nuestro chuletero deshuesado de cerdo. Esta sartén se nos queda igual un poquito seca de grasa, como veis. Lo que hacemos es ir utilizándola para que deje todo nuestro gusto en las patatas. Una vez que las patatas están más o menos ya marcadas, están crudas, pero están doradas, lo que hacemos es ir añadiéndolas a esta bandeja. Fijaros. Las posamos aquí en el fuego y lo que vamos a hacer es añadir nuestra cebolla roja, cortada más o menos en cuartos. ¿Habéis visto cuando he cortado? Que esto es un buen truco. Este callo de atrás de la cebolla es un callo que debemos dejar unido a la cebolla cuando la asamos, ¿eh? Este callo que está aquí, como veis, lo que hace es sujetar todas las lascas de cebolla y si lo quitamos, normalmente las cebollas luego se nos deshilachan en el fondo de las bandejas. Si le dejamos este callo, normalmente nos la encontraremos así en gajos. Eso es un buen truco que debéis anotar, ¿eh? ¿Veis? Este es el callo. Y lo que hacemos es hacer una cruceta, pero manteniendo el callo. ¿Ya lo veis? Y de esa forma, las lascas de nuestra cebollita no se nos soltarán. Si son muy grandes, las cortáis en 6. Y
si son pequeñas, en cuartos. Podéis hacer lo mismo con cebolleta blanca o lo que os dé la gana. Pero es importante que aquí haya, además de patatas, buenas cebollas. Antes os he hablado de buenas guarniciones para el cerdo y hay una que a mí me encanta, que es la polenta italiana, que sabéis que se hace con sémola de maíz y en este programa la hemos hecho en bastantes ocasiones y que también es muy disfrutona esa guarnición, normalmente porque se suele juntar en el plato con todos los jugos que sueltan las salsas de los asados y la polenta, que sabéis que es un puré muy cremoso, que se hace con esa sémola de maíz, con ajos, bueno, pues con leche, con aceite de oliva, al final recoge muy bien todo el jugo que nos va a proporcionar un corte de carne como este. Fijaros, si vemos que está un poco seco el fondo, lo que hacemos es inclinar e ir utilizando esta grasa que suelta el cerdo para colorear nuestra guarnición, que se va a asar en el horno, pero aquí le vamos a dar, bueno, pues un color bien chulo. No solamente con el calor de la sartén, sino luego también con uno de los ingredientes fundamentales de la receta, que es el vinagre de Módena, que vais a ver que lo voy a utilizar en un segundo en la receta. Vamos a darle la vuelta a nuestro corte de carne. Fijaros qué espectáculo, ¿eh? ¿Habéis visto? Cuando he añadido, bueno, mis especias, mi especie de marinada seca a la carne, que sobre todo lo que he hecho es añadirla con profusión, con mucho interés, por el otro lado, por el lado magro, por el lado de la carne. Y no aventurarme mucho por el lado de la grasa, porque normalmente ese pimentón, normalmente ese romero que veis aquí, ese eneldo en seco, bien majado, lo que hace, si se coloca por el lado graso, es normalmente carbonizarse y quemarse. Así que lo que hay que hacer es añadir esa marinada, sobre todo en el lado magro, importante, ¿eh? Y en el lado de la grasa, bueno, pues que al final vaya algún resto de ese sabor y de esas especias que hemos majado en el mortero, pero bueno, pero en menor cantidad. Y de esta forma, lo que hacemos es ir coloreando este lomo. Fijaros qué pinta tiene esto, ¿eh? Voy a darle la vuelta para que veáis. Fijaros qué espectáculo. Fijaros ahí qué corte más maravilloso. Todo eso que está aquí. Al final se va a ir deshaciendo, va a ir soltando toda su grasa y la carne va a quedar muy melosa, muy sabrosa y vamos a disfrutar como auténticos tigres de Bengala. Tengo más ingredientes porque, como os he dicho, en un segundo voy a rodear mi lomo de cerdo de estos medios ajos, de estas chalotas, de un poco de pastilla de caldo y luego además de esta salvia que tengo aquí en la bandeja. Además voy a añadir también unas hojas de laurel y sobre todo este vinagre que en un segundo lo voy a añadir sobre nuestra bandeja de patatas y de cebollas. Fijaros, añadimos esa papilla deliciosa en esta bandeja que me voy a colocar aquí en el medio. Y fijaros, voy a sacar una cuchara más. Mezclamos esto perfectamente. Estáis en Robin Food, Atracón a Mano Armada, ¿eh? No os movéis del sofá. Estamos haciendo un asado. Hoy que es el día de San José, el día del Padre. Fijaros, voy a añadir un poquito de sal. Voy a añadir mi pimienta. Y luego, sobre todo importante, mi vinagre de Módena, en buena cantidad, ¿eh? Más o menos hay unos 2 decilitros de vinagre de Módena. Voy a añadir también unos granos de mantequilla. Y esta va a ser nuestra super guarnición, ¿eh? Espero que esté aquí la cámara metida, pillando cómo añado la mantequilla. Cómo se ven estas patatas deliciosas, fijaros. Fijaros qué pinta tiene esta historia, ¿eh? Mundial, en un segundo, ir al horno. Y aquí seguimos dorando nuestra carne de cerdo. Fijaros qué aspecto, ¿eh? Vamos a tener esto por el lado magro aproximadamente unos 2-3 minutos más para que haga una buena costra por debajo
Y en un segundo seguimos en este programa que se llama Robin Food Atacón a Mano Armada, que hoy está haciendo un asado. ¿Dónde os dan estas cosas en la tele? En ningún lado, aquí, en casa de Robin Food, para todos vosotros. No os mováis, ¿eh? ¡Robin Food! Aquí seguimos, con un olor en la cocina que es como para desmayarse, impresionante. Sigue mi lomo de cerdo rustiéndose en el fondo, fijaros. Fijaros qué pinta tiene esto, ¿eh? Una última vez vamos a añadir toda su grasita por encima. Fijaros qué color coge en cuanto rociamos con la grasa por encima. Al final el cerdo se da cuenta que le estamos acariciando con los últimos suspiros de toda esa grasa que va perdiendo. Y fijaros qué dorado más precioso. Y cómo el cerdo vuelve a coger otra vez su color, ese color tan chulo de los cerdos. Nos encanta el cerdo. Es uno de los animales más bonitos que ha parido la naturaleza. Fijaros, lo que hacemos en este punto es retirar el exceso de grasa que os he anunciado antes, que no nos interesa para nada, teniendo en cuenta que esta pieza va a soltar muchísima grasa. Así que esta grasa ha servido para colorear la pieza y en ningún caso vamos a meterla toda en el horno porque se nos requemaría. Así que lo que hacemos es eliminarla. Además, fijaros qué color ha cogido más chulo. Un color como a de esa extremeña, ese color que le da el pimentón con el que está pringado toda la pieza. Fijaros, vamos a apagar ya perfectamente nuestro lomo, que está bien dorado por el otro lado. Y lo que vamos a hacer es añadir nuestras dos pastillas de caldo, una a cada lado. Vamos a añadir también nuestras chalotas enteras, ¿eh? Esas chalotas van a hacer de esponja al final. Se van a convertir luego, bueno, pues en una auténtica esponja, bien empapadas de todo el jugo que va a soltar nuestro asado. Una de las victorias de esta carne es al final toda la guarnición que se va a formar alrededor. Y sobre todo la salsa que vamos a hacer, porque va a provocar que hagamos una salsa impresionante. Los ajos partidos en dos, vamos a meter dos cabezas. Que coja bien de gusto ajo. Uno de los grandes aliados del cerdo es el ajo, ¿eh? Ya veis. Añadimos las dos cabezas cortadas en dos. Y luego alrededor, como os he dicho antes, estos huesos que el carnicero ha retirado de toda la cinta de lomo de cerdo, lo que hacemos quizás es colocar alguno alrededor. Sobre todo porque se van a rustir y van a soltar también un jugo bien precioso en el fondo de nuestra cazuela. Voy a añadir más. Esos restos de hueso, tranquilamente una bolsa de congelación y nos valdrán para hacer pues un buen caldo de cerdo o lo que fuera. Vamos a añadir vino blanco alrededor. Sabéis que es importante que solemos decir que los asados tienen que tener en el fondo una proporción de líquido, una proporción de agua o de vino o de lo que fuera, para que al final provoque que no se nos requemen los fondos de las bandejas de asado. Es importante que no se nos requemen en absoluto, porque lo que tenemos que sacar de debajo es una gran salsa, no os olvidéis, y por eso tiene que haber un poco de humedad. Y luego aquí lo que vamos a hacer es deslizar un par de hojas de laurel. Ya sé que los vascos no somos muy de laurel, pero yo, como soy de mediado gallego, a mí me encanta el laurel, por ejemplo, en el agua de cocción de los percebes y también en estas patatas. Y vamos a añadir las hojas de salvia partidas de aquella manera. En el último momento, para hacer la salsa, utilizaremos este condimento maravilloso, que es la pulpa de pimiento choricero de Zubía, que en un segundo veréis que nos va a hacer una salsa también muy especial. Con ese producto que al final es tan, no sé, tan específico de la cocina vasca, ¿no? La pulpa de pimiento choricero. Hemos hablado muchas veces de que el choricero está presente en nuestro recetario. Ya lo veis, al horno. Primero las patatas. Fijaos qué pinta tiene. Ese vinagre al final se va a caramelizar, va a reducirse, se va a juntar con la grasa de la mantequilla, con el gusto de las hierbas. Las cebollas y las patatas se van a oscurecer y van a quedar como caramelizadas. Lo vais a ver en un segundo. Un horno a 180 grados centígrados. Metemos debajo las patatas. Y lo que hacemos arriba es meter nuestro asado. Fijaros. Más o menos, fijaros qué bonito, esto hay que grabarlo, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Fijaros qué maravilla. Debajo mi guarnición, mis patatas maravillosas con mis cebollas y encima mi asado. Hoy es día de fiesta, es el día de padre, es el día de San José y en un segundo vamos a sacar de ahí un asado bien particular. Más o menos una hora de cocción de esa carne, la vamos a dejar reposar y en un segundo hacemos esa salsa y tendremos una guarnición impresionante. Esas patatas con esas cebollitas, con ese vinagre, con la salvia, con la mantequilla, se van a convertir en una auténtica compota.
Estáis en Robin Hood, atraconamos normal, no os olvidéis. Fijaros, lo que os he dicho antes, lo prometido, aquí está. Todo vinagre de Módena con todas las hierbas, el aceite que hemos añadido. Fijaros, las cebollitas convertidas en una mermelada oscura. Y esto es una guarnición que se te va a la olla. Fijaros, impresionante. Todas las zonas de alrededor con todos los jugos bien caramelizados. Y esta es la guarnición de nuestra carne. Lo que he hecho es sacar el asado del horno, colocarlo sobre una rejilla y cubrirlo con un papel de aluminio, ¿habéis visto? Para que al final reposen esos jugos. Esto lleva más o menos unos 15-20 minutos aquí debajo. Y aquí lo que he hecho es, fijaros, toda la sustancia, fijaros, estos hilos al final no es más que colágeno, fijaros cómo cuelga, como si fuera un moco de un bacalao del norte de Finlandia, impresionante. Y al final todo eso no es más que gelatina maravillosa y súper sabrosa, que va a formar al final un jugo muy, muy, muy sabroso, vais a ver. Vamos a eliminar el exceso de grasa de este fondo. Solamente la grasa, ¿eh? Lo que no nos interesa quitar de aquí es toda esa sustancia maravillosa de los ajos, todos esos pegotes, que al final son pegotes de la propia carne, de los huesos del asado y del propio lomo de cerdo, ¿eh? Fijaros. Eliminamos más o menos todo el exceso de grasa. Fijaros esos hilos, al final estos hilos no es más que sabor. Y lo que vamos a hacer es añadir, como si fuera perfume parisino, una buena cucharada de esta pulpa maravillosa de zubia de pimiento choricero. Vamos a añadir, esto lo tengo sobre el fuego, ¿eh? Fuego fuerte, ¿eh? Fijaros, fuego potente. Vamos a añadir también otras gotas de perfume, que es el Armagnac. Unas buenas gotitas de Armagnac. Y sobre esto, vamos a añadir también un poco de vino blanco. Y esto va a servir para que todos los jugos, que ya empiezan a quejarse, empiecen a soltarse. Y luego lo que hacemos con un machacador, es aplastar, fijaros, los dientes de ajo, las cebollas, fijaros cómo sale la sustancia, ¿no veis cómo sale toda esa sustancia? La sustancia divina, fijaros, de las chalotas, de las cabezas de ajo, y va a provocar que en el fondo tengamos una salsa que va a ser la mejor guarnición o el mejor jugo para rociar nuestro asado. Fijaros, voy a añadir un poquito de agua. Y vais jugando, con el agua, con el armagnac, con el golpecito ese que hemos añadido de pulpa de pimiento choricero, para obtener un jugo que yo en ningún caso voy a colar. Esto, si queréis, lo podéis colar a un cazo a través de un colador, le añadís un poquito más de mantequilla, si queréis un poquito de zumo de limón, y tenéis una salsa de asado bien, bien sabrosa, ¿habéis visto? Una salsa bien, 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 bien lustrosa. Al final es una especie como de jugo, Y lo que hacemos aquí es coger nuestro lomo de cerdo. Tengo aquí una ensalada preparada que también va a ser la mejor guarnición para desgrasar nuestro asado. Y lo que vamos a hacer es quitar esta primera parte, que suele ser la que me como yo, la de la corteza. La gente suele decir, no, esta esquina no me gusta, a mí es la que más me gusta, la de la costra está deliciosa. Y fijaros, lo que hacemos es directamente ir colocando nuestro asado sobre nuestra guarnición de patatas y cebollas maravillosas. Fijaros, toda esta costra deliciosa, toda esa punta del lomo, fijaros, esta punta del lomo, que es la parte más sabrosa de la carne, con toda la grasita, con todas esas puntas, con el tomillo, perdón, con el romero ahí metido, con el pimentón. Fijaros, impresionante. Vamos a cortar una rodaja más. Colocamos aquí directamente para llevarlo a la mesa con el cuchillo para seguir cortando y fijaros qué jugo más delicioso. Voy a estar hasta callado. Este es el final del programa. No hay palabras para describir
la sensación que se tiene cuando uno hace un buen asado y lo coloca a la gente que quiere en el centro de la mesa, indescriptible. Agur, fijaros, con todo el juguito.